great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy por fin les traigo la transformación de mi nueva alacena. Estoy muy contenta y agradecida con mi esposo por todo el trabajo que hizo durante estos dos largos meses. Fue un proceso un poco difícil, no en cuestión del trabajo, sino en cuestión de que los materiales tardaban muchísimo tiempo en llegar. Por eso es que nos demoramos un poco más de tiempo en esa transformación. Pero al fin ya está mi alacena. Estoy bien contenta y agradecida con Dios, con mi esposo, por la oportunidad de tener pues una nueva cocina. Y bueno, yo sé que se están preguntando si mi cocina es gris, porque la hice en color blanco. Y ahí viene lo bueno. Estoy bien emocionada, la verdad, y hasta siento muchos nervios de contarles. Pero bueno, esta es otra sorpresa que tenía para ustedes guardada. Mi esposo para mi cumpleaños me regaló la cocina de mis sueños y es algo que me llena de mucha emoción porque desde siempre quise esta cocina. Así que en el próximo video que yo les muestre, les voy a dejar la transformación de cómo quedó toda mi cocina completa. Y bueno, por aquí les dejo el proceso, así que espero que lo disfruten muchísimo. Les mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos hasta un próximo video. ¡Bye! Por aquí les muestro el antes de cómo estaba la alacena. Estas dos puertas son las que dan hacia la alacena. Nunca se las había mostrado por la parte de adentro. Y miren todas las cosas que yo tenía aquí. Acumulaba muchísima comida y a veces no la utilizaba. Es por eso que me decidí a hacer esa transformación, porque quiero que la alacena sea un poco más pequeña y en ese aspecto ser un poco más minimalista con lo que yo tengo. Miren todo el reguero que se formó aquí de comida que estuve sacando. Bueno, más o menos les muestro que mi esposo ya estuvo quitando las repisas, pero de aquí nos vamos a ir directo a la tienda de Home Depot a comprar todos los materiales que necesitamos para hacer esta transformación. Estuvimos colocando estas bolsas todo alrededor en la cocina para que a la hora de que mi esposo cortara el chirroc y abriera un poquito más el techo no volara tanto polvo. Y ahora sí empezó lo bueno, que es cuando mi esposo estuvo quitando todo el chirroc. Más o menos así quedó abierto la parte de la alacena. Queríamos primero que nada ver qué tanto pedazo podíamos obtener, porque la pared que está a un lado del comedor se ve bastante gruesa, entonces pensábamos que había bastante pedazo ahí hueco, pero no fue así porque esta esquina es la del soporte de la casa, entonces no podíamos moverlos, por eso que dejamos un pedacito en la esquina para que no se vaya a derrumbar la casa, porque ese era el miedo que yo tenía. Y por este otro lado mi esposo está poniéndole el soporte al techo. Quiero mostrarles cómo va el avance de la transformación de la cocina. Yo sé que no les he contado lo que mi esposo y yo planeamos hacer para esta área. Ahorita les voy a comentar, pero quería que antes miraran el avance que ya hizo mi esposo. Abrió un poquito más esta pared. Si ustedes recuerdan, la alacena llegaba hasta como por aquí. Y bueno, esta pared era más anchita. Lo que hizo es agrandar un poquito más. Yo quería que quitara todo este pedazo, pero como es el soporte de la casa, pues no se pudo. Y bueno, este switch lo vamos a pasar para este lado. Y esa pared que está aquí detrás, pues es la que da al comedor. Sé que muchas de ustedes siempre me preguntan que les muestre cómo está distribuida mi casa. Y bueno, por aquí ya pueden darse cuenta un poquito más que aquí está el comedor, a un lado de la cocina. Y bueno, lo único que pudimos, o que mi esposo pudo agrandar, fue ese pedazo que estaba hueco. Entonces de ahí vamos a agarrar un poquito más para la alacena. De aquí de atrás creo que solo fue como 2 pulgadas
Y de este lado, pues no se pudo, porque como ven, ahí está el soporte. Hice un dibujo de kinder, que más o menos aquí le dibujé a mi esposo lo que yo tenía en mente, que va a ser la alacena, que va a estar un poco más pequeña. Luego aquí va a llevar unos gabinetes arriba, creo que nada más uno, y luego repisas. Y bueno, aquí va a estar la barra, que va a ser cuarzo. Y aquí va a haber gabinetitos en los lados y también un refri muy pequeñito. Y bueno, esta va a ser la pared donde va a estar, creo que se llama el... Aquí en la pantallita les voy a poner porque no recuerdo cómo se llama. Quiero mostrarles a dónde es que traje toda la comida. La tengo en esta caja. La puse toda aquí, también tengo por acá. Así que, bueno, esta va a ser mi alacena por unos días o por no sé cuántos días. Se vaya a demorar pues toda la remodelación. Take you where you belonged. If I could, I would get something new, something new. Esta esquinita va a ser la alacena y mi esposo está colocando madera de bambú. A él le gusta muchísimo esta terminación y queríamos algo diferente, así que por aquí le estamos poniendo al techo y todo lo que va a ir por la parte de adentro para que una vez que se abra se vea pues de una manera más distinta. También está colocando esta madera que va a ser la separación entre la alacena y se podría decir que la estación de café, pero también quiero que tengamos el área del té. Por ahí van a estar viendo un área de vinos helados, así que por aquí más o menos les muestro cómo está la alacena. Se ve chiquita, pero en realidad no está, está un poco profunda hacia adentro. Ya van a ver más adelante cuando coloquemos los cajones y algunas repisas que va a llevar esta área. Por acá mi esposo ya va un poco más adelantado, ya colocó el G-Rock al techo, ya va agarrando un poco más de forma. Estuvimos colocando estos plásticos, no recuerdo muy bien el nombre, pero creo que se llaman esquineros. Y bueno, después de aquí toca atornillarlos y después le va a poner la pasta para el chirroc, para tapar todo. Y una vez que se hace este proceso, llega la parte un poco más difícil, que es lijar todo. Y bueno, pues ya se pueden imaginar aquí todo el regadero que se hizo. Pero la verdad es que estaba bastante emocionada con este proceso. Duramos muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimos días. Mi esposo trabaja, pues tiene su trabajo y él venía a hacerlo en sus tiempos libres cuando salía del trabajo. Así que eso yo lo agradezco muchísimo porque sé que llegaba cansado de su trabajo y venía aquí también a trabajar a la casa. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji saxophone. Por esta otra parte, mi esposo ya comenzó a colocarle las puertas a los gabinetes. Quería comentarles que esta no va a ser la terminación que van a llevar porque este es un color blanco mate y si ustedes recuerdan, mis gabinetes tienen la terminación como un poquito más brillositos, más gloss.
Los gabinetes de mi cocina no están pintados con pintura, sino que están laminados. Me gusta más de esta manera porque siento que son más fáciles a la hora de limpiar. A veces siento que con la pintura, y si se manchan, no se les quita muy bien. Y de esta manera, como les digo, se quita con cualquier cosa, ya sea con Windex, con cualquier producto, porque son como la lámina es muy lisita. Y ahora sí llegó el momento más esperado, que es cuando vinieron a colocar el cuarzo. Por aquí en la pantallita les voy a estar dejando el nombre. No grabé el proceso de cuando lo vinieron a instalar porque no quería incomodarlos. Yo todo este tiempo me fui a encerrar al cuarto porque quería que fuera una sorpresa y ya verlo todo terminado hasta que acabaran. Y la verdad es que me quedé encantada, estoy enamorada de la cocina, del trabajo tan bonito que hicieron. Este cuarzo lo colocó el esposo de una amiga. Por si les interesa, yo les voy a estar dejando su página en la cajita de información y también su número, porque hace un trabajo súper bonito. Por este otro lado, mi esposo está colocando este mini refrigerador, que es el que quiero para colocar los vinos fríos. También voy a estar agregando algunas aguas. Me gusta muchísimo el estilo que tiene. Es de la parte de afuera cromado, de adentro. Me gustó muchísimo que fuera en color negro. Este mini refrigerador es de Amazon. Está un poquito caro, pero la verdad es que vale la pena porque luce bastante elegante. You don't have to wake up yet. Estos iban a ser los cajones de la alacena, pero están muy grandes y no quería que salgan hasta esta parte porque quiero poner enfrente otras repisas que están un poquito más delgaditas. Así que mi esposo me hizo, bueno, los mismos, solamente los recortó un poquito más para que quedaran como más chiquitos. Ahorita se los voy a mostrar y es algo así. Este material se llama bambú. ¿Sí se llama bambú? Sí, se llama bambú. Toda la alacena mi esposo la hizo de bambú porque a él le gusta ese color. Y siento que se mira bonita de la parte de adentro del interior. Cuando la abres, pues ahí puedes notar un poquito que se mira. Todavía nos faltan muchos detalles. Estos son los cajones que recortó mi esposo. ¿Sí los recortaste, verdad? Son un poquito más pequeños. O así también se miraría bien, ¿no? Uno grande y uno chico. Sí, pero pasaría mucho. Y entonces te afectaría, ¿no? Y estos van a ir aquí en un ladito para que cuando los salgas... salgan. Pero sí, me gusta más que sean pequeños para que no se vean y de frente poder poner las repisas. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? Ya casi para terminar, solo nos faltan algunos detalles y también nos falta colocar la lámina, pero ¿qué creen? Nos equivocamos y compramos una que era más blanca de lo que debería ser y ahora la parte del cuarzo se ve como muy amarillenta. Así que aquí tocó que volver a comprar otra lámina. Esperamos muchísimo tiempo para que nos pudiera llegar porque no la tenían aquí en el estado donde vivo y la tenían que mandar desde California. Así que por aquí, mire, quiero mostrarles cómo es que luce la lámina de los gabinetes, muy blanca y el cuarzo se miraba amarillento y nosotros queríamos que se mirara blanco de las dos partes, tanto de arriba del cuarzo como de la lámina. Y bueno, ya por acá ya nos había llegado la lámina correcta. Esta sí es la que estábamos buscando. Y bueno, por aquí mi esposo va a comenzar a colocarle esta lámina, la está pegando. I'm running out of time. I wish you felt the same. And I make this stupid like every day. Don't know what to do or what I should say. Cause I
terminación de este gabinete nosotros decidimos colocarle vidrio para que se vea más elegante. Me gustó muchísimo el resultado también de la parte de adentro. Vamos a estarle colocando dos repisas que son de vidrio. Nosotros teníamos en mente colocar repisas. Yo ya se los había mostrado al principio del video en el dibujito que les mostré. Y por aquí mi esposo se las está poniendo solamente por encima para ver cómo lucen, porque no queríamos atornillarlas y al final que no me gustaran. Y la verdad es que siento que no lucen nada bonitas, siento que le roban toda la atención al cuarzo, así que decidimos retirarlas. Y bueno, así es como estuvo quedando el resultado final de la transformación de mi alacena. Estoy muy contenta con el resultado, siento que le dio muchísima amplitud a esta área. También estuvimos colocando cajones dentro de los gabinetes, así que por aquí les voy a estar dejando el resultado final de cómo estuvo quedando todo, tanto por fuera como por dentro. La cocina viene en un próximo video, estamos esperando que nos llegue la lámina, porque como les comenté, la que tienen mis gabinetes anteriores son como en un color cremita y queremos que toda la cocina se mire blanca. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron conmigo hasta el final de este video. Deseo de corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Les mando un abrazo muy, muy grande y no olviden que cuando luchas por lo que quieres, los sueños se hacen realidad. Nunca te rindas, siempre sigue adelante. Cada día es un nuevo comienzo, cada día es una nueva oportunidad para que puedas cumplir tus sueños, tus metas. Y aunque a veces piensemos que las cosas tardan bastante en llegar, no es así, los tiempos de Dios son perfectos. Hay que disfrutar cada momento, cada día. Te deseo un día lleno de muchas bendiciones. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen uniendo a mi canal. Les mando muchos besos, muchos abrazos y yo los veo en un próximo video. Bye. Undone. So even though I hate the thought of leaving you, I hope you come to terms and have it in your heart to end it all. You're better off alone. Sincerely yours. Sincerely yours. I still haven't heard anything from you. You say love is a fool, and so I